Libia, Siria y la lucha antiterrorista, al igual que el sector sanitario y las relaciones económicas en relación con la lucha contra el coronavirus. El presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Mustafa Çentürk, reaccionó contra las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien arremetió contra Turquía a través de los avances en Libia y el Mediterráneo. Las críticas anti-Turquía reiteradas con ciertos intervalos por Macron constan de aserciones irrazonables acaecidas de no poder comprender los nuevos balances del mundo y de la nostalgia colonialista. Y más, estas aserciones están perjudicando las relaciones turco-franceses que tienen una historia arraigada, expresó Çentürk. La iniciativa de Turquía en Libia se basa en la legalidad internacional y la paz regional. Si a Macron le importa la paz en Libia, deberá dejar de arrastrar la región a un caos apoyando al golpista Haftar y entender que este respaldo quedará infructuoso. El hecho de que Macron, considerado fracasado por sus ciudadanos en muchos campos, sobre todo en la lucha contra la pandemia, intente cambiar el orden del día mediante la actuación anti-Turquía es un manifiesto de la incapacidad política. Lo que corresponde a Macron es entender correctamente la posición de